¿Te gustaría saber cómo poner a punto la cadena de instrucción de este motorcito? Quédate hasta el final del video. Desde mi primer día de vida se empeñaron en decirme que no iba a lograrlo. Nací con una rara anomalía en mi pie llamada pie equino varo, que afecta a 1 de cada 1000 niños nacidos. Sin embargo, eso no me detuvo. Siendo adolescente me insistían en que debía estudiar una carrera universitaria y graduarme, pero el sistema educativo tal y como existe no estaba hecho a mi medida. Tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, me dijeron. Sin embargo, eso no me detuvo. Para aquel entonces solo estaba seguro de una cosa: mi pasión por las motos y la mecánica. Esa sensación de libertad de conducir una moto es lo más cercano a la felicidad que he conocido. Por este motivo, mi misión hoy es decirte que a pesar de los malos pronósticos en tu vida, no te detengas. Mi sueño es compartir mi experiencia contigo y que puedas aprender un oficio gratis para ganarte la vida y darle el sustento a tu familia. Mi nombre es Nelson y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Motonel Uy. Muy pero muy buenas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy te quiero explicar cómo poner a punto este motor tipo CB, que es cadenero, ¿sí? Creo que en algún video, me parece que lo voy a poner por acá, que hice el cambio de válvulas de una tapa, fue parecida a esta, ¿sí? Este en este caso es una 200 centímetros cúbicos, es un Jumbo R8, y te quiero mostrar cómo poner a punto. Va a ser un video bastante rapidito. Bueno, en primer lugar, viste que vamos a tener acá la línea del volante, ¿sí? Tiene que coincidir ahí, que sería la letra T, por ahí, ahí estaría la línea del volante. Como te mostré en este video, que fue el video de cómo cambiar la cadena de distribución de una moto 110, bueno, es prácticamente lo mismo, en el sentido de que el volante tiene que estar en la marquita, ¿sí? El siguiente paso, te voy a mostrar a ver si puedo. Bueno, viste que acá hay dos líneas, ¿sí? Estas líneas tienen que coincidir con el horizonte de esto. Bien, después acá va el tensor. El tensor va a modificar, siempre lo va a tender a tirar un poquito hacia ahí. Así que es tan fácil como es. Ahí abajo tienen la línea del volante y acá en la cadenita de distribución tienen que poner el piñón de tal forma que esta línea haga una horizontal y coordine con esta línea y esta línea. ¿Sí? Tan simple como eso. Luego ponemos los tornillos acá. Lo que vamos a hacer ahora. Y ahora te voy a explicar cómo se tensa también. Vamos a montar acá con una llavecita para que no gire, que el volante no gire. Llevamos de vuelta al lugar, por ahí, y ahora lo que vamos a hacer es tensar en este lado de acá, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es apretar acá. Acordate de ponerle la juntita que lleva ahí, si no te va a quedar perdiendo aceite. Intenta usar formas juntas lo menos posible, ¿sí? Porque como dije anteriormente en otros videos, el forma junta lo que tiene puede ser un buen aliado cuando hay algunas marcas feas en el aluminio, ¿sí? Sobre todo marcas de destornilladores cuando están intentando abrir
Bueno, esto lo vamos a apretar bien. Como están intentando abrir las tapas o los cárter, por lo general las hacen palanca con los destornilladores y queda la marca después. Así que evitemos eso. Una vez apretado ahí, vamos a aflojar este tornillito que está. Yo este ya lo tengo tenso igual, pero lo voy a hacer para que lo vean. Vamos a aflojar acá. Acordate que esto tiene un O-ring que va acá, que calza acá adentro, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estos tensores, cuando vienen nuevos, tienen una llavecita de esta, ¿sí? Que es para poner acá adentro, para aflojar. Si le das sentido horario, el tensor afloja, ¿sí? Si te fijas, tiene como para trabar así. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir viendo la holgura de la cadena. Esto también se puede hacer con el motor. Ahí está, creo que por ahí va a andar bien. Se puede hacer también con el motor funcionando, ¿sí? Como está todo cerrado. Lo que pasa es que este motor tiene muy poco acceso, porque es la que llamó. Entonces casi no tengo acceso, lo voy a hacer ahora y después, si lo toque corregir, veo si puedo medir ahí la esta piecita. Bueno, creo que por ahí va a andar bien. Me va a quedar regular las válvulas, terminar de cerrar acá, apretar este tornillo de acá y ya casi está pronto. Estoy preparando un video con de cómo hice todo este motor, ¿sí? Desde cero, o sea, no desde cero, pero de cómo hice este motor, cigüeñal, cilindro, todo. Quizás más adelante se los dejo, va a ser un poco largo. Bueno, eso es todo. No te olvides de apretar la campanita que está acá abajo. Así te avisa las notificaciones cuando subo un video nuevo. Estoy tratando de subir un videito por semana. Les mando un abrazo. Puede ser un buen aliado cuando hay... No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones.